ईश्वराय कालकालकालश्वराय शेवा शे सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ भूतेश्वराय कालकालकालराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ श्वराय कालकालकाल्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ आदि अनन्त शिव शङ्कर आदि अनन्त जय 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 महाधे Namaskaram a todos. Bueno, los números alrededor del mundo están hablando un lenguaje muy grave. El país más afectado del mundo se ha vuelto ahora a los Estados Unidos. Con más de un cuarto de millón de casos de virus confirmados. Afortunadamente, diría, está más localizado en un par de estados que en el resto del país, lo que podría ser una buena oportunidad para que la nación controle esta situación, no sea extendido por los 50 estados. Este es el momento de. Frenar en serio Bueno Italia ha bajado la velocidad España sigue yendo a toda velocidad. El Reino Unido acelerando India también ha aumentado. aún así las cifras son pequeñas para su población. y siete muertes. 77 vidas no son insignificantes, pero en tiempos como estos estamos viendo como una fortuna que solo sean 77, porque una nación tan densamente poblada podría volverse salvaje. Pero creo que hemos pisado los frenos con bastante tiempo. Mantenerlo ahí es importante, porque una vez que estas cosas se aceleran, se volverán incontrolables Sucedió una vez Shankaran Pillai vivía en Tennessee y viajó al norte y Conducía por la autopista 89 hacia el norte. Un policía lo detuvo y dijo, usted claramente va a exceso de velocidad. Más de 25 millas por encima del límite de velocidad. Estaba conduciendo a 90. Dijo, no, no voy a exceso de velocidad. Acabo de ver la señal de 89, Apenas voy a 90. Así que el policía dijo, me alegro de haberlo detenido aquí porque en otras dos millas entrará en la autopista 301. Es muy importante que lo detengamos cuando aún no ha cobrado velocidad e impulso. En India pusimos el freno desde el principio. Está mostrando resultados, excepto por algunas cosas irresponsables que están sucediendo aquí y allá. En gran parte, una respuesta fenomenal del pueblo de India. Debemos felicitar a cada uno de ellos. Bueno, aquellos de ustedes que están aquí en el centro de yoga, o aquellos que tienen el espacio necesario en términos de sus propios jardines privados y cosas así. Los que están en el centro de yoga, tanto aquí como en Estados Unidos, son afortunados, porque hay un espacio enorme. Pero si estás atrapado en un apartamento de dos habitaciones con cuatro personas y no puedes salir, podría afectarte. Comienzan a ocurrir varios tipos de problemas. Ya sabes, por muy buena que sea la gente, cuando no hay espacio y empiezan a respirar encima del cuello del otro, puede llegar a ser un poco... La gente pensaba que el trabajo era un problema, pero ahora se están dando cuenta. El trabajo es una excelente cosa. El resto es un problema. El hogar es un problema. Así que esto no es para burlarse de la gente, pero con todas estas dificultades, en gran medida, la mayoría de la población se ha comportado con inmensa responsabilidad y un sentido de propósito. Y por supuesto hoy todos van a encender una lámpara para mostrar que están con la nación en el manejo de estos tiempos difíciles. Bueno, en el último siglo por lo menos. O tal vez nunca antes, de hecho. Globalmente, nunca antes hemos enfrentado tal situación. Las pandemias o epidemias han ocurrido en zonas localizadas, arrasando con las poblaciones. Gracias a los viajes modernos, que hoy en día lo que sucede en cualquier lugar va a través del mundo, así que por eso ahora es global. Casi dos tercios del mundo está cerrado. La gente está tratando de ver los beneficios de eso. Definitivamente los hay. Uno lo puede usar para su propio bienestar. Dicen que otras criaturas están muy felices. La gente está publicando imágenes de ballenas y delfines y... Por supuesto, ustedes vieron el pavo real y, como esto, muchas, muchas cosas. Todo eso es cierto, pero eso debería suceder incluso cuando estemos afuera. Así es como deberíamos estar afuera, suavemente, no pisoteando el planeta. Bueno, la estadística de más de 65 mil muertos no cuenta toda la historia. Están esperando. Algunas de las estimaciones en los Estados Unidos dicen que en las próximas dos semanas entre 100 y 200 mil personas podrían morir. Así que los números que ven ahora mismo realmente no les dan una imagen completa de lo que es. Todo depende de cuán responsablemente cada uno de nosotros se comporte. Un poco de comportamiento descuidado nos costará muchísimo. En momentos como este, deberíamos utilizar las estadísticas como un borracho, un hombre que está muy borracho, como él usa un poste de luz. No para la iluminación, solo soporte. Justo así. Las estadísticas no lo son todo. Nos dan una pequeña idea de dónde están yendo, pero no nos cuentan toda la historia. Si hemos identificado un cuarto de millón de personas en un país, podrían haber otros dos millones que ya están infectados, que saldrán. Bueno, están haciendo cálculos, todos estos cálculos pueden salir mal. Todo esto depende de cuán responsablemente se comporten los ciudadanos de este mundo, de lo que hagan. En las próximas semanas, en las próximas tres a cuatro semanas, como una generación de personas, lo que hagamos en este planeta determinará cuál será el costo de esta pandemia. Cuán enorme, cuán pesado será el costo o cuán ligero será. Será determinado por lo que los seres humanos hagan en las próximas tres a cuatro semanas. Así que aquí estamos, 5 de abril, hoy, India ha hecho un llamado, un momento de solidaridad. Tal vez algunos de ustedes no llaman a nueve minutos un momento en la vida de una nación, nueve minutos es un momento. Así que la gente está tratando de leerle todo tipo de significados. Lo más importante es entender, no importa si aplaudimos o apuntamos al cielo con el dedo, hicimos esto, hicimos aquello, eso no es el punto. Es solo que la nación se levantó como una sola e hizo algo que es de un valor tremendo. Debo contarles esta historia, esta era una de las historias favoritas de Mark Twain. Esto sucedió hace poco más de 150 años, cuando nadie había imaginado que un día la gente podría incluso aspirar a ir a la luna. Así que um, tenían la idea de que hay gente en la luna y por supuesto queremos hablar con ellos, ya sabes, porque no estamos en condiciones de hablar con nuestros vecinos, por lo menos la gente de la luna. Queremos hablar con ellos. Así que se les ocurrió el plan. El planeta entero se reunió y decidieron, cada uno de nosotros, a las nueve de la noche, saldremos, si es un día de luna llena, en una sola voz, todos, ¿Diremos quién? Queremos preguntarles quiénes son ustedes, pero será un problema, necesitas un director para hacerlo bien. Así que solo diremos una palabra, ¿quién? Y cuando todos usemos toda la energía pulmonar que tenemos, excepto que eximiremos a los que tienen infecciones de corona, no tienen poder pulmonar, todos nosotros si usamos toda nuestra energía pulmonar, por supuesto que lo escucharán, y veamos qué dicen. Así que, a las nueve en punto, mes de los inocentes, todos alrededor del mundo salen de sus casas. Cuando se acercaban las nueve, pensé, ya sabes, ¿quién soy yo? Solo soy una pequeña persona. Y mi voz ni siquiera es grande. Ella está ahí, una gran voz. Él está ahí, una voz muy grande. Todos ellos están ahí, buenas personas, con grandes voces. Yo, incluso con el micrófono, no va muy lejos. Así que, si no digo quién, ¿qué importa? Todos están ahí. Gente tan buena. Toda la gente maravillosa está ahí. Pero es un momento extraordinario, la humanidad entera pronunciando una palabra, unidos. Así que quería experimentar ese momento. Así que decidí, no tengo que decirlo, todos ellos lo dirán, gente muy, muy grande estará ahí. Yo quién soy, no soy nada. Ese momento llegó y pasó como un momento de silencio en el planeta. Porque este es el problema con la mayoría de los seres humanos. Cuando tienen que hacer algo, cuando tienen que contribuir, se encogen y se vuelven tan, se marchitan en seres humanos tan pequeños. ¿Quién soy yo? No soy nada. Cuando van a conseguir algo, se vuelven muy grandes. Así que esta noche no hagas este truco en el país. Después de todo, ¿quién soy yo? Déjame ver, todos encenderán la lámpara, miremos a ver, verás la oscuridad. Eres tú quien debe hacerlo, no te preocupes por los otros, debes hacerlo, los otros ya veremos, no te preocupes por los otros, tú debes hacerlo. Si tienes alguna influencia en algunas personas, debes asegurarte de que ellos también lo hagan. Pero si tu palabra es tal, si la dices, nadie lo hará, entonces no digas nada. Así que hoy a las nueve en punto hagamos de esto un evento espectacular. Olvídate de todo, toda la nación encendiendo una lámpara. Es fantástico. El país se verá bien desde el satélite. Por favor, sal y enciende la lámpara. Si no puedes salir, no tienes balcón, no tienes jardín, no tienes nada, enciéndela en tu casa. Pero enciende una lámpara. Hay muchos otros beneficios en ello, de los que podemos hablarte más tarde. ¿Preguntas? Sadhguru, esta pregunta es de Karunesh, Namaskaram Sadhguru. Has hablado en tantos lugares prestigiosos y reconocidos globalmente, institutos, organizaciones y conferencias, pero aún así hay un segmento de prensa amarilla que constantemente te desaprueba y arroja la basura más irracional y sin fundamento contra ti. Porque atraes tales críticas internas que ningún otro líder espiritual del país atrae. Mira, mira cómo soy, es por eso. Bueno, mira, esta es temporada de mango, el árbol está lleno de frutos. Esta es temporada de mango. Solo aquel árbol que está lleno de frutos obtiene la máxima cantidad de piedras, gusanos, insectos, todo. Si eres un árbol con un árbol espinoso que no tiene fruto, ¿quién te tirará una piedra? Nadie te tirará una piedra. Nadie quiere desperdiciar una piedra por ti. Nadie quiere desperdiciar una piedra por ti. Si estás lleno de fruta, todo el tiempo estarán tirando piedras. Así que eso es una indicación. Es un barómetro, es un termómetro de que tienes fruta. Es por eso. Allí estoy usando la palabra termómetro intencionalmente, ¿vale? Ahora mismo es la cosa más valorada. Todo el mundo pregunta: ¿Dónde está el termómetro? No hay suficientes termómetros. Así que esta gente ha estado atacándonos. Durante los últimos 27 años, todos locales, en ningún otro lugar, solo cosas locales. Debo decirles esto, probablemente muchos de ustedes no saben de estas cosas. ¿Cuál ha sido la naturaleza de este tipo de cosas que están sucediendo? Esto es en 1995, 1994. Nos mudamos aquí, unos 65, 70 de nosotros. Aún muy... ¿Qué decir? Un grupo de gente con mucho fuego y determinación. Y... No había nada, solo una cabaña. Una sola cabaña en la que todos vivimos, una cabaña amplia. Solo las damas tienen baños, los hombres van todos al bosque. En ese tiempo, algunas personas están sentadas en las montañas y nos miran con binoculares. Bueno, yo, ya sabes, este es mi problema. Si solo miro así, veo todo lo que hay a mi alrededor. No se me escapa nada. Eso también es un gran problema. Porque si eres ciego, la gente tendrá compasión si puedes ver. Te envidiarán. Así que vi los binoculares destellando. Entonces pregunté, ¿quién es este? ¿Hay binoculares destellando? En esta montaña obviamente está dirigido hacia nosotros. Así que envié a nuestros voluntarios, ¿quién es este? ¿Debe haber alguien aquí? Vale, algunos jeeps estaban estacionados aquí, lo encontramos. Así que tratamos de hablar con ellos, no estaban dispuestos a hablarnos y decirnos quiénes son, pero salieron y difundieron todo tipo de cosas en la ciudad. Dijeron, vimos en los binoculares que están locos, deben estar usando drogas, deben estar haciendo esto, deben estar haciendo eso. El problema era las personas que estaban cazando libremente en el bosque. Después de que llegamos pusimos fin a eso. Eso se convirtió en un gran problema. Entonces este grupo comprometido de personas que tenían sus pasatiempos y sus pequeños negocios andando, basados en los productos del bosque, se pusieron realmente desagradables con nosotros. Contrataron medios, no los principales medios de comunicación. Hay otro tipo de medios que no funcionan con publicidad o con los ingresos que obtienen al vender sus diarios porque nadie los compra, incluso si los das gratis. La gente no lo usará, ni siquiera puedes usarlo para enrollar pakodi o vada o algo así, porque está demasiado lleno de mierda para cualquier cosa. Por supuesto, no puede ser papel higiénico porque ya está sucio. Esto está pasando. Entonces, sabes, hay una vía férrea desde Sakleshpur hasta Mangalore. Una vía férrea medida en metros de 36 kilómetros de extensión, ahora creo que la convirtieron en una vía ancha. En estos 36 kilómetros hay más de 100 túneles y 300 puentes. Así que yo había recorrido esta vía férrea varias veces yo mismo. Así que había hablado con nuestra gente aquí y les había dicho, deberíamos ir todos allí alguna vez. Así que esos días no hay templo todavía. No hay obligación para nosotros, así que cerramos nuestro ashram. Cerrar el ashram significa que no hay portón que asegurar, solo hay una cabaña. Pero amarramos una cuerda y los edificios apenas estaban surgiendo, el edificio triangular solo estaba surgiendo en ese momento. Así que decidimos nos iremos por unos 12-13 días de caminata. Así que todos nos fuimos dejando el ashram. No te puedes imaginar esos tiempos y ahora, ¿cómo somos? Podíamos simplemente cerrar el ashram e ir a algún lado. Así que nos fuimos a caminar. Después de unos 12-13 días, tuvimos que regresar alrededor del noveno o décimo día. La gente comenzó a llamarnos porque estábamos en los medios a lo grande. ¿Por qué? Significa, hemos matado a alguien y lo hemos enterrado aquí y todos nos hemos ido. Bueno a quien matamos no lo sabíamos entonces volvimos para ese momento un gran rumor por todas partes o oh, mataron a alguien y lo enterraron en el bosque y se fueron bueno por supuesto esta basura imprime todo esto luego cuando volvimos el día o el día que volvimos o justo la noche anterior el departamento forestal se fue a buscar el olor que llegaba y desenterraron un lugar y descubrieron. Alguien había matado un pitón, un pitón grande. La despellejó, se llevó la piel y enterró el cuerpo en el bosque y desapareció y está oliendo. Entonces estas personas inventaron la historia de que matamos a alguien y hemos dejado el lugar. Así que a partir de entonces comenzó. Esto sigue sucediendo con las mismas historias o historias similares. Hemos avanzado, tenido éxito, pero ellos están desafortunadamente en el mismo lugar. Quiero que también avancen. Pero, ya sabes, demasiado hundidos en mierda. Te diré esto: no vas a creer el tipo de cosas. Llegó el primer lote de brahmancharis. Les dije a todos los brahmancharis hombres: 15 días de venir y servir en una casa de ancianos. A todas las brahmancharinis mujeres les dije de venir y servir en un hogar para niños. Así que encontramos un hogar para niños en Coimbatore. Estaba dirigido por una anciana. Yo me había quedado en ese hogar para niños antes cuando llegué a Coimbatore. Mm, un lugar muy rudimentario. Ellas fueron y se quedaron allá. La comida era muy pobre. Tres de nuestras brahmancharinis, tres o cuatro o cinco de ellas creo. La comida era muy pobre y todas ellas se enfermaron. Tuvieron episodios severos de vómito y diarrea. Entonces tres de ellas tuvieron que ser admitidas en una enfermería local. Inmediatamente estos mismos medios escriben. Así que estas personas del centro de Yogaisha Brahmancharinis han venido todas a abortar en una enfermería. Estas son las personas que hacer con ellas. Viven en la sociedad y venden su sociedad. Debido a que no se vende, también se han dado cuenta una vez cada tres meses: si ponen mi fotografía en su portada, su basura se vende un poco. Es su sustento. Qué horrible manera de ganarse la vida. Deseo que encuentren mejores formas de hacerlo. Así que no importa, porque conscientemente me he hecho así que puedes amarme o odiarme, no puedes estar en el medio, porque no me gusta la gente que está a medias. Pero desafortunadamente estas personas ni siquiera te odian, solo intentan ganársela vida a tu costa. Existencia de parásitos. Bueno, al menos en estos tiempos de virus, espero que se den cuenta, pero no. Ahora están haciendo una controversia sobre el virus también, que el virus se originó en el centro de Isha Yoga. Ven, algunos de ustedes se molestaron cuando dije, cuando usé la palabra Wuhan, pero ahora nuestros medios informan que el virus se originó en el centro de Isha Yoga, no los medios principales. La mayoría de los medios responsables no están haciendo eso de ningún tipo. Pero esta basura está haciendo esto. Ya sabes, artículos de cuatro páginas y cinco páginas. Estoy en la portada de esto. No sé por qué este tipo de periodismo se denominó amarillo. Tal vez porque es mierdoso. Así que estoy en la portada de estas revistas una vez más. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Jordan. Namaskaram, Sadhguru, ha habido un aumento en las llamadas a la línea directa para fumadores, de fumadores de tabaco que intentan dejar su hábito. A pesar de sus mejores intenciones, es físicamente muy difícil dejar de fumar debido a su adicción a la nicotina. Sadhguru, ¿cuáles son tus recomendaciones para esas personas en esta lucha? Bueno, esto no soy yo. Los expertos médicos están diciendo que el virus, si lo contraes, los fumadores mueren primero. Eso debería ser una cura. No estoy tratando de ser cruel contigo. No soy alguien que sea moralista y diga, no debes fumar. Ni siquiera lo estoy viendo como un problema moral como algunas personas lo ven. Es solo que hacer algo que está en contra de tu sistema no tiene sentido. Otra cosa es, supón que encontraste algo de placer en eso y lo estás haciendo, está bien, te lo dejo a ti. Pero el mayor problema para mí es que te vuelves compulsivo con las cosas simples de la vida. Ese es un gran problema para mí. Estás fumando, eso no es un gran problema para mí. Estás haciendo algo compulsivamente, este es un gran problema. ¿Por qué? Estás desperdiciando los beneficios evolutivos que tiene este ser humano, de que puede hacer todo conscientemente, pero estás eligiendo hacer algo compulsivamente, lo que podrías haber tomado como una moda pasajera. O como un placer, como un simple placer en tu vida. ¿Te gusta el tabaco? ¿Te gusta fumar? No voy a interponerme. Todo lo que digo es, no deseches el beneficio evolutivo, porque esta Madre Tierra y la naturaleza ha trabajado durante millones de años para traerte a este nivel de percepción, conciencia e inteligencia, este tamaño de cerebro. Cuando la gente está usando sus cerebros hoy en día para ver cómo hacer un coche que no fume, ¿tú? ¿Tú sigues fumando? ¿Qué es eso? De vez en cuando quieres fumar porque lo disfrutas. Dejaré eso, no entraré en tu vida personal hasta ese punto. Bueno no tiene sentido, pero. No todo tiene que tener sentido, está bien, pero eres compulsivo. Eso, no, no. Porque estos millones de años de evolución solo se están desperdiciando en ti, volviéndose humo. Literalmente. Ahora debería renunciar, debería renunciar. ¿A qué es lo que hay que renunciar? Mira, si saliera humo de tus oídos, deberías ir por tratamiento. Algo se quema adentro, pero tú lo estás tomando y lo estás expulsando. No hay tratamiento, solo tienes que decidirte. Solo puedes decidirte porque has visto esos anuncios de Malboro. Porque pensabas que eras un hombre de verdad solo cuando fumas. No, 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 no tengo prejuicios de género, las mujeres también pueden fumar. O oh, que te hace pensar que solo los hombres pueden fumar. No, no, tú también puedes ser estúpida. Ser estúpido no es solo un privilegio del hombre, todos tienen el derecho. Lo único es, la estupidez toma muchas formas de lastimar varias vidas. Pero la forma más básica de estupidez es que Eliges herir esta vida, aunque hay dolor físico y muchas otras cosas involucradas. Aún así, eliges lastimar a este. Esto no está sucediendo por elección. Puedes haber empezado por elección, pero después de algún tiempo es solo una gran compulsión. Tú quiero dejarlo, quiero dejarlo. No hagas todo esto. Si lo dejas a la fuerza, empezarás a hacer alguna otra locura. Esto sucedió una vez. Shankaran Pillai. Un día estaba justo saliendo de la oficina y su colega de la oficina, una mujer joven, le preguntó, ¿puedes por favor llevarme a casa hoy? Dijo, sí, como un caballero. La tomó, abrió la puerta, todo. Estaba manejando. Cuando apareció un tramo solitario en el camino, él paró y de repente se convirtió en una especie de pulpo. Eso significa tenía ocho extremidades. Estaba sobre ella. Ella lo empujó y le dijo, tonto, me subí a tu auto pensando que eras un tipo decente. ¿Qué estás haciendo? Él dijo, lo siento, lo siento, dejé de fumar. Así que no haces estas cosas a la fuerza. Si entiendes, si estás empezando a entender, que entendemos que un autobús que echa humo no es bueno, un coche que echa humo no es bueno, pero en la evolución de un automóvil todavía están en ese lugar donde todavía tienen que echar humo. No todos se han vuelto eléctricos. En la evolución de un automóvil todavía el humo está bien. Estamos trabajando hacia uno sin humo. Pero aún así el humo está bien porque la evolución de un automóvil no ha llegado a ese punto donde funciona totalmente sin humo. Pero la evolución de este eliminó el humo hace mucho tiempo. Expulsa dióxido de carbono. Esta es su naturaleza. Pero ahora, ¿quieres inhalar monóxido de carbono? O lo que sea que es. Bueno. Solo tienes que darte cuenta que es estúpido. Una vez que ves que algo es estúpido, no tienes que renunciar a ello, se irá. Ahora mismo te sientes un poco... Crees que es muy inteligente hacer esto, especialmente cuando tienes 14, 15 años de edad, cuando fumas, piensas que estás haciendo algo grandioso. Así que cualquiera que sea tu edad ahora, si entiendes que esta es una cosa estúpida que estás haciendo, no tienes que renunciar a ello, solo se desprenderá porque no te gusta ser estúpido, eso lo sé. No seas uno, nueve en punto a encender. no un cigarrillo, ¿eh? Yoga, <laughs> Yoga, भूत भूत भूते स्वराय काल काले स्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो